sí, ya. Ok, ya. Ahí más. Ya, gracias. Bueno, ya. Disculpen esa interrupción. Ok. Entonces ya mencionamos esto. Y... Oye, ¿por qué podrías repetir cuando dice el modelo verdadero? Sí. El modelo verdadero en este caso es... imagínate que tienes una especie para la cual tú sabes que esa es la distribución de las idoneidades de la especie. Esa es tu verdad, ¿no? O lo puedes hacer con una especie virtual. Para eso sirven mucho, porque en una especie virtual tú diseñas a priori cuáles son las condiciones y dónde estarías esperando que se diera la respuesta idónea de la especie, ¿no? Ese es el modelo verdadero contra el cual vas a contrastar las otras formas de parametrizar el modelo, ¿sí? Y vas a escoger aquel que se acerque más al verdadero, ¿sí? ¿Sí me explico? O sea, si tú tienes tus datos independientes de prueba y tienes cuál es el que se acerca mejor a esos datos independientes, ese es el que vas a escoger, ¿sí? A eso se refiere. Disculpa. ¿Sí? ¿Y qué permites con los parámetros? Los parámetros son, mira, la verdad no lo entiendo del todo bien, pero uno sería el parámetro de regularización. Otro, ¿cuántas variables metes? Otro, ¿cuántas features intervinieron en el ajuste del modelo? O sea, dependiendo de toda esa combinación de características con variables ambientales, con los otros parámetros que intervienen en la regularización, ¿no? Todo eso se suma para darte cuántos parámetros están ajustando el modelo, ¿sí? Es como si tienes una regresión lineal, tienes o que no sea lineal, tienes otras formas, ¿no? Si tienes los cuadráticos, otros términos, pues cuántos parámetros hay, cuántas betas hay, ¿no? La que no está afectando la variable más que por un coeficiente, o la que lo está elevando de otra manera. Si tienes un término al cuadrado, pero ese parámetro, ¿sí? Puede ser un modelo muy complejo o algo muy sencillo. Entonces, ese es el número de parámetros que estaría en el modelo. ¿Cuántas partes forman el modelo? ¿Cuántas partes forman parte de la fórmula que predice tus datos? ¿Sí? Bueno, entonces, algo que es como una regla de dedo de con cuál modelo me puedo quedar en función de los criterios de información, lo podemos ver a partir de los deltas de los criterios de información. Entonces, este triangulito que ven aquí es el delta, es la diferencia. Entonces, si revisaron el paper, o lo vamos a ver ahora, van a ver que se usa eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el modelo verdadero, ¿no? Mis datos independientes de prueba, contra distintas formas de parametrizar Maxent, ¿sí? Entonces, si esa diferencia es menor a 2, imagínense que yo tengo una IC de 1000, ¿no? De 1000. Y cuando lo contrasto, bueno, cuando lo parametrizo con el verdadero, y las otras formas de parametrizar me dan 1000, 2, y me dan 1080, y me dan 2000, y me dan 3000, ¿con cuál me quedo? Pues con el que es más bajito, que se acerca más al verdadero, ¿sí? Porque un modelo muy complejo tiene una IC muy grande, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué, porque se penaliza por el número de parámetros. Entonces, esto, otra vez, yo no he usado mucho este criterio de información para seleccionar modelos, pero sí sé que se usa también, por ejemplo, en cuestiones de filogenia. Ustedes ajustan, quieren ver a partir de secuencias cuál es el mejor árbol, cuál es tu mejor hipótesis de un árbol filogenético, de una relación filogenética. Se usa todo el tiempo. ¿Cómo descarto con cuál árbol me quedo? Pues aquel que tiene menos parámetros o aquel que es más sencillo, ¿sí? ¿Y cómo lo selecciono? Bueno, pues a partir de algo como esto, con factor de Bayes, por ejemplo. Y es más o menos parecido a esto, es diferencias menores a 2, se dice que son modelos más o menos equivalentes. En el caso que les planteaba, si tengo el verdadero con 1000 en A y C, y el que le sigue es 1002, pues está muy cerca. Y si el que le sigue después es 1080, ya se alejó demasiado. Aquí no hay como cuando se los modelos, ¿no? Los genes, o que me decía mis comparaciones significativas de los modelos ahí.
Aquí no, aquí no. Aquí esto es en función de los parámetros. Después podrías jugar con eso para hacer estadística. Sí, juegas con tu valor final. Exacto. Exacto. Y lo vamos a hacer hoy en la tarde para que lo vean, ¿no? Entonces, valores entre 4 y 7, pues, ¿no? Que no se distinguen o no. Si es ya un valor muy, muy alto, la diferencia entre mi modelo con datos independientes verdadero y los otros que estoy usando de distintas parametrizaciones, los puedo descartar con mayor confianza, ¿no? Ahora, lo que dicen es que hay que tener cuidado con cuál descarto, porque yo puedo tener valores que están por arriba de 2, pero que aún así podrían ser útiles. Es otra vez el criterio del investigador para decir, ¿sabes qué? Mira, este modelo, aunque está un poquito feo en cuanto a las estadísticas de selección, puede ser un mejor modelo porque predice mejor en la geografía o cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, vienen datos de omisión, ¿no? ¿Cuánto omite el modelo? La predicción en términos amplios, geográfica y cosas por el estilo, ¿sí? O sea, una cosa es la visión desde los parámetros y otra cosa, otras que ustedes consideren, ¿no? Bueno, entonces, podemos hablar un poquito del Akaike Information Criterion, ¿no? El criterio de información de Akaike, que yo creo que ya muchos de ustedes lo han usado o han escuchado. Y esta es la fórmula que está aquí. Tenemos en L, ¿no? Menos 2L más 2K. L corresponde al log de la verosimilitud, del logaritmo de la verosimilitud, y la K corresponde al número de parámetros, ¿sí? Si el número de parámetros es muy alto, ¿qué es lo que pasa? El AKIP sube, ¿sí? Entonces, si tengo un modelo de MaxEnt con muchos features, muchas variables, y eso hace que el número de parámetros suba demasiado, muy probablemente el AKIP de ese modelo va a ser alto, ¿sí? ¿Qué tan alto? No lo sé. O sea, eso va a ser en función de cuánto difiere de nuestros datos de prueba u otros criterios que tengamos, o sea, cuál va a ser nuestra referencia. Pero sí podemos ordenar el que tenga el menor Akaike hacia el que tenga mayor Akaike. Y entonces, en un principio nos quedaríamos con el más sencillo, el que tiene un Akaike más pequeño. ¿Por qué? Porque es el que tiene menor número de parámetros, ¿sí? En principio. Y bueno, ahí está. Entonces hay una penalización por número de parámetros. Cuando tenemos pocos datos, que es en el caso de los modelos de nicho, ¿sí? Casi tenemos, muchas veces tenemos muy pocos datos para la calibración de los modelos. Entonces, ese fue el criterio por el cual seleccionaron tanto Warren como después Muscarella, ¿no? Usar el AIC-C, que es el corregido cuando hay pocos datos. Entonces, cuando N sobre K, ¿no? O sea que tenemos un número de observaciones y parámetros menor a 40, se debe usar una corrección finita en tamaño y aplicar este Akaike que está corregido para pocos datos. Si el número de observaciones, que es la N, es mucha, o sea, si yo tengo muchas presencias, mal dicho, ocurrencias, ¿no? El término de corrección es n menos k menos 1, se vuelve imperceptible y se parece mucho entonces a un AIC. ¿Sí me explico? Entonces, para pocas muestras es más correcto quizás usar este AIC corregido. Si ese número de observaciones crece mucho, pues este valor se vuelve imperceptible y se va a parecer mucho a un AIC normal, ¿sí? Entonces, puedo quedarme a trabajar con este AIC corregido para pocas muestras, porque va a funcionar bien para cuando tengo muchas muestras, pero también me va a ayudar cuando tengo pocas muestras, ¿sí? Y eso es lo que están implementando en estos algoritmos para la comparación de modelos. El otro estadístico que están usando para la selección de modelos es este que está aquí, el Schwarz o Bayesian Information Criterion, BIC. Entonces, si leyeron el paper, van a ver todo el tiempo que están usando AIC, BIC, ¿sí? Ahí está la fórmula. Y este usa el término de penalización, el logaritmo de las observaciones por K. K, otra vez, los parámetros, la N, el número de observaciones. Entonces, parecen bastante. Cuando N, el número de observaciones, es
es parecida a 8, ¿no? El logaritmo de n mayor de 2, b y c es bastante conservador, ¿no? Más conservador que la y c. O sea, exige una mejora en el ajuste antes de aceptar un modelo más complejo, ¿sí? O sea, estamos haciendo una relación del número de presencias contra el número de parámetros y cómo voy a penalizar el modelo. Eso es lo que está en juego aquí. Entonces, otro criterio, ahí está la formulita. Bueno. Aunque deriva de un argumento bayesiano, por eso el Bayesian Information Criterion, no es inherentemente una técnica bayesiana, para aquellos que les interese, y bueno, aquí yo creo que ya es una cosa más de estadística y de clavarse más en a qué se refiere, pero me pareció importante de dónde viene el término, ¿no? Entonces, por eso lo menciono. Y tampoco es como la mayoría de los bayesianos, como los bayesianos compararían modelos. O sea, ahí ya no me pregunten mucho más porque pues, yo casi no uso eso, ¿no? Pero creo que era importante decir de dónde proviene esto. Entonces, se parece, proviene de un argumento bayesiano que no es estrictamente una cosa así. Eso lo podríamos explorar más en detalle, si les interesa o con otras personas, ¿no? ¿Cuándo usar este? Pues yo lo que entiendo es que este BIC va a funcionar muy bien si tienes pocas muestras. Y el AICC también, ¿no? Son dos formas de evaluar al modelo, de ver cómo intervienen tamaño de muestra contra parámetros. Deben estar bastante relacionados si el tamaño de muestra es pequeño, y seguramente si crece va a variar, ¿no? Entonces, ¿cómo? No lo he usado. ¿Este lo usas si tengo pocas muestras y no? Yo usaría ambos, y los observas a los dos, lo vamos a ver hoy. No sé si hay alguien más que quiera opinar, pero en principio pues los pones columna 1, columna 2 y ves cómo funcionan. Ese sería un ejercicio bonito, hacer modelos cambiando el número de presencias, dejando fijas otras cosas, cambiando el número de variables, dejando fijas, ¿me explico? Y ver cómo varían. Pero en un principio, lo que yo entiendo es que tanto A y C, C, ¿no? Como B y C, te ayudan a discriminar cuando el tamaño de muestra es pequeño, penalizándolo por el número de parámetros, ¿sí? Esa es la interpretación que yo le doy. ¿Estos criterios son solo utilizados cuando trabajas con Maxi? No, no, se pueden usar para otros modelos. O sea, tú puedes tener cualquier modelo, y aquí yo, pues en términos generales, tú puedes ver cuántos parámetros hay para ese modelo. Yo creo que para algo como MaxEnt, que es complejo, y otros algoritmos de relativa complejidad, estos criterios son mejores, ¿no? Porque te ayudan a destilar mejor cómo los parámetros están afectando tu selección del modelo, pero no se restringe para nada a MaxEnt. O sea, de hecho, estos criterios se usan todo el tiempo en estadística, todo el tiempo, ¿no? Para todos los modelos en general. Bueno, entonces ese era como un antecedente, y ahora vamos a lo que hicieron Warren y Seifert, ¿no? Para ver por dónde anda la cosa, y de ahí lo ligamos con la práctica de la tarde. En este artículo, ¿no? Del 2011, Ecological Niche Modeling con MaxEnt, la importancia de la complejidad del modelo y su desempeño en la selección, los criterios de selección, ¿sí? Entonces, en el paper, ¿no? Esto es como para ver de dónde parten ellos para hacer lo que hacen. Ya mencionamos esto, cómo es que MaxEnt usa un solo valor de beta que se obtuvieron de un conjunto de especies en 6 regiones geográficas, ¿no? Entonces, esos son los parámetros que usa MaxEnt. Ya los cuestionamos. Luego vienen estos parámetros por default no penalizan la complejidad del modelo per se, y los modelos son evaluados con datos independientes, ¿no? A esta aproximación de evaluarlo con datos independientes, ellos le llaman que es un modelado algorítmico, y lo contrastan contra una evaluación de modelos que tiene que ver con que mejor se ajuste a los datos,
que es esta aproximación de modelado de datos. Entonces, ya hacia allá va lo de usar criterios de información, que tiene que ver más con información, ¿no? Los datos en general. Los modelados de datos evalúa los modelos usando métricas de bondad de ajuste, goodness of fit en inglés, y pone prioridad en la simplicidad del modelo. La aproximación algorítmica se enfoca en la habilidad del modelo para predecir datos independientes y se enfoca menos en controlar la sobreparametrización. ¿Sí? Entonces, aquí viene esta onda de contrastar distintas formas de evaluar los modelos. Si yo le pongo atención a la sobreparametrización o no. ¿Qué tan complejo es el modelo? Uno muy complejo con muchos parámetros, ¿no? La versión de default de MaxEnt recae en una evaluación de tipo algorítmica. Esto es más apropiado si el objetivo es modelar la distribución de una especie dentro del conjunto de condiciones ambientales de los datos de colecta. O sea, en esa misma región. Este es MaxEnt. Esta es la ventana principal, que cuando ustedes abren MaxEnt, aquí están los features que ustedes pueden decidir meter o no, todos o de manera independiente. Y luego vienen los parámetros que ustedes pueden ajustar y vienen esas tres pestañitas, la básica, la avanzada o la experimental. En la básica es donde viene este término del regularization multiplier y como les había comentado, está ajustado a 1, ¿no? Con los 10.000 puntos del entorno. Luego viene la otra ventanita, que es la parte avanzada, y aquí bueno, hay otras cosas como dónde convergería el modelo y así. Esta parte casi no importa, pero la que me importaba que vieran era esta, ¿no? Donde están en la parte experimental, cuáles son los parámetros que está utilizando por default MaxEnt como umbrales en estas betas de las features que usa, ¿no? Entonces, bueno, pues estas cosas son las que están interviniendo en el ajuste de los datos a partir de MaxEnt. Y todo ello lo podemos de alguna manera afectar si usamos este parámetro de regularización, si afectamos este parámetro de aquí. ¿Sí? Entonces, con eso es con lo que juegan tanto Warren como Buscarella. Lo que ellos hacen es primero ver cuál es la relación entre lo que hace MaxEnt con el parámetro de regularización, o sea, esas filosofías de aproximarse a entender la complejidad de un modelo. Entonces, por un lado dicen que hay una similitud entre la filosofía de los criterios de información y el parámetro de regularización. Porque este parámetro de regularización, ¿se acuerdan?, está afectando a las características combinadas con las variables en el ajuste que hace MaxEnt. Calificar a los modelos que ajusten los datos y penalizar los parámetros innecesarios. Ese es como el objetivo, ¿sí? La diferencia que habíamos mencionado es que este tipo de aproximación a partir de criterios de información son otros criterios para la selección de modelos, mientras que la regularización deja la opción al usuario, ¿no? O sea, tú puedes regular esta parte y estos son los que te van a ayudar a seleccionar cuál modelo fue más complejo o menos complejo, ¿no? Ellos usan en su experimento ese modelo verdadero, que no es solo uno, sino lo hacen para 51 especies de California, ¿no? Entonces, en realidad tienen 51 verdades y su experimento lo basan en comparar el desempeño de los modelos contra esas 51 especies para las cuales ellos tienen una respuesta de idoneidad que consideran como verdadera. Entonces, lo que están haciendo es contrastar las distintas parametrizaciones de MaxEnt contra esa verdad, ¿sí? Y de ahí sacan todas sus conclusiones. Usan la salida cruda, ¿no? Y utilizan ya sea 100 puntos y repiten todo con 1000 puntos. Entonces aquí están jugando con el tamaño de muestra, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el impacto del número de presencias que están usando en el experimento? Y con las betas de este parámetro de regularización desde 1 hasta 19, ¿sí? Dejando todo lo demás en default, con 22 variables ambientales. Son bastantes variables, pero argumentan que quieren ver
¿Qué pasa si dejas tantas variables y cómo está utilizando MaxEnt esa información? Entonces, al final lo que están probando es, bueno, ¿cuál es la habilidad de este algoritmo para inferir al modelo verdadero? Como les decía, el modelo verdadero y otro deriva de un modelo de idoneidad que modelaron antes, y ese es el que toman como verdad. O sea, ese es como su verdad a comparar. ¿Y lo modelan también en MaxEnt? Sí, sí. Entonces, ya no me acuerdo. Ahí, no sé si es el default, pero la idea es que tú puedes decir, mira, ahí tengo estos puntos de presencia, voy a sacar un modelo, ¿no? Y entonces sacas tu modelo y ahí está tu superficie de idoneidades en crudo, en rojo, ¿no? Y lo que ellos dicen es, si MaxEnt fue capaz de generar esa respuesta, pues entonces depende cómo lo parametrice, voy a ver qué tanto ese mismo algoritmo se acerca a esa respuesta que ya sacó previamente. ¿Sí me explico? Eso me parece hasta cierto punto pues es válido, o sea, no estás usando otro algoritmo, el mismo algoritmo debería ser capaz de reproducir esa misma respuesta. Vamos a ver cuál de las parametrizaciones se aproxima más. Eso es todo. Entonces, ¿qué hacen? Para los criterios de selección de modelo, bueno, ya vimos que usan los B y C, A y C, estandarizando la salida cruda, el cálculo de verosimilitud de los datos, tomando el producto de las idoneidades. Bueno, hacen todo esto, ¿no? Presencias de entrenamiento y prueba, el cálculo de verosimilitudes, que es, o sea, es la forma interna de trabajar de estos criterios, y lo contrastan contra el AUC de máximo de los datos de entrenamiento y el AUC máximo de los datos de prueba, ¿no? Y la diferencia entre training y testing. O sea, eso. Pueden tener ustedes el AUC que quieran y pues ellos están usando la diferencia entre estos dos. ¿Sí? Entonces, sus criterios de selección de modelo van a ser B y C, A y C, C, AUC del entrenamiento, de prueba y la diferencia. ¿Sí? Pues vamos a ver qué pasa cuando usan eso. Y este es el gráfico que ellos ponen. Tienen en este panel A el número de parámetros que va desde, bueno, aquí está el CEO, hasta 200, ¿no? Entonces, 200 representa un número excesivo de parámetros, ¿no? Tienen un estadístico I, que pues es interesante ver cuáles pueden ser formas de comparar los modelos. En este estadístico ellos lo que ven es cuál es la capacidad de MaxEnt de reproducir la idoneidad del hábitat, así lo llaman. Cuando usan la M, es qué tan capaz fue MaxEnt de ver la importancia de las variables. Cuando usan RR, es la importancia relativa de los parches de hábitat, ¿no? Entonces ya no es la superficie continua, sino aparchonada. Y aquí tienen algo que a lo mejor no se alcanza a ver, pero es la I, proj, de proyectado, o la RR, de proyectado. Porque parte del reto y la discusión que me parece muy importante es, una cosa es que ustedes calibren un modelo en una región y lo dejen ahí, pero estamos muy interesados en qué tan bien MaxEnt puede ser, qué tan buen algoritmo puede ser para detectar la idoneidad por fuera del área de calibración, o sea, proyectar el modelo, ¿no? La transferencia del modelo, que ese es todo un tema y es todo un reto, qué datos uso, cómo hago la partición de datos para poder hacer la transferencia de los modelos. Entonces, de ahí usan estas dos, ¿no? La proyectada. Se dan cuenta, entonces, aquí tenemos una escala que va hasta 200, pero el resto de las métricas que usan van de 0 a 1. 1 es mejor, 0 es que es peor, ¿no? Porque así corre escalada. Entonces, esta, aquí están, ¿no? En el eje X, sus criterios de selección de modelos, A y C, C, B y C, A y C, de entrenamiento. Déjenme ver si está bien.